Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva gala de expulsión de Gran Hermano. En una gala que ya viene caliente y viene cargada, sobre todo desde su lado, desde el lado del espectador, desde tu ojo, que también lo ve todo y vio cosas en estas últimas horas. Y voy a arrancar ya directamente con la polémica. En este programa y hemos decidido no darle tiempo a que se extienda mucho más la polémica, ni las teorías conspirativas, ni nada de lo que está dando vuelta fuera de la casa. Son muchos los que siguen Gran Hermano, a través de Telefe, a través de DirecTV, y sobre todo en este Gran Hermano que te avisé el primer día que era el Gran Hermano 2.0, desde las redes sociales. Twitter, Facebook, la página oficial de Gran Hermano, todos hablando de Emiliano. Todos hablando de una actitud de Emiliano. Una actitud que, digamos, está en esta casa que es bastante rebelde, desde el primer día se ha mostrado así. Rebelde, casi anárquica, sin ganas de acatar las reglas de Gran Hermano. No es la primera vez que pasa. Pero también en este Gran Hermano, como en todos, pero en este más que nunca se nota, porque se le abren las redes sociales a los chicos, tienen la absoluta libertad de expresión. Tienen la posibilidad no solo del confesionario con Gran Hermano, sino de dos herramientas que se han incorporado. Por un lado, el confesionario virtual, que es en cualquier momento del día cuando los chicos necesitan, pueden sentarse frente a la computadora y largar su pensamiento para miles y miles de personas que siguen a Gran Hermano. Y hay una segunda herramienta, que es Twitter. Y cada uno no baja de los 70.000, 80.000 seguidores. Te lo dice alguien que tiene casi 360.000. Y lo sigo, y los veo. Entonces, este Gran Hermano que fue criticado incluso por mí en su momento, en esta edición, gracias a las redes sociales, hay absoluta libertad. Por eso, me meto de lleno ya en una polémica. En la fiesta de anoche, después vamos a meternos en el tema de la expulsión todo, pero no quiero dejar pasar esto. En la fiesta de anoche, como en toda la fiesta, hay alcohol. En una medida prudencial. Porque corremos dos riesgos. O que nos critiquen porque le ponemos poco alcohol, como van a ver a lo largo de este programa. O que nos critiquen porque le damos demasiado alcohol buscando vaya a saber qué entre los chicos. Realmente es difícil la decisión, pero nos hemos encontrado con un grupo que realmente no tiene ganas de respetar estas normas básicas de convivencia, como aquella vez que le dijimos no pueden romper. No hay que avisarle. Hasta un nene de 8 años sabe que las cosas no se rompen, se cuidan. Y hubo advertencias, obviamente, y las viste. No quiero volver a lo que pasó, porque pasó ayer algo con Emiliano. Emiliano enojado porque no le pasamos más alcohol. Te quiero contar algo. Son 17 chicos, van a quedar. O sea, hay 17 chicos en este momento. 14 botellas de champán. Y no todos los chicos toman alcohol. Quiero decir esto para que sepan. 14 botellas. 14 y 4 que... Acá me lo dicen. 4 que no toman. O sea, una por cabeza. Había alcohol lo suficiente y en la medida. Armoniosamente, todo en su medida y armoniosamente, como decía el general. Así entró el alcohol. Pero los chicos querían más. Querían más y querían más. Y Emiliano hizo algo que enojó mucho a la gente. Y a nosotros, no digo que nos enojó, pero nos sorprendió. Decidió hacer su confesionario online al toque. Despotricó contra el programa, insultó al programa. Sacó algunos detalles que después te los voy a poner todo en claro. Hoy te voy a poner blanco sobre negro todas las dudas que vos tengas sobre Gran Hermano. Porque Emiliano sembró dudas. Pero no solo eso. Se da el lujo de hablar de otros programas. Y como realmente aquí hay libertad para que hagan y digan lo que quieran, lejos de censurarlo o de hacernos los tontos, dejarlo pasar, arranco ya el programa poniéndote el adelanto de lo que todo el mundo está hablando en este momento. Parece una razón de Estado. Quiero decirle algo, esto es un juego. Recuerden, acá no está en juego nada que ponga en peligro la democracia, la nación, ni nada. Es un juego donde entraron 20 chicos y quieren ganar 400.000 pesos. ¿Vos tenés 400 lucas en tu casa? No, estos chicos los van a poder ganar. Uno de ellos lo va a ganar. De esta manera, jugando, haciéndose famoso. Esto hacía Emiliano. Entraba al confesionario, le pedía champán, se le corta porque era demasiado, iban a ver el estado de alguno de los chicos. Agarra el confesionario online y pone esto, que a vos te molestó y que pedís
expulsión, placa. No. Tiene la libertad de decir lo que quiera. Incluso cosas que creo que le dará vergüenza a él también. Esto es un adelanto y después nos vamos a meter. Y todas las dudas que tenés, estoy acá hoy para contestártela. Y si la tienen adentro de la casa, también. Dale. Estuve teniendo una charla de 2 horas más o menos y no he tomado ni un champán. ¿Habría posibilidad de mandar algunos más? No, chicos. Oh. Puta. Bueno, permíteme. Partir piano, empezar a supuestamente todo lo que ponemos acá sale. Dios, los odio, los odio. Los parió. Este programa de la puta que los parió nos dan un champán, boludo. Te juro por Dios que el domingo lo voy a defenestrar este programa como la puta madre, boludo. Bueno, hoy es domingo. Hoy es domingo. Todo llega. Después del sábado, Emiliano, viene el domingo. Quiero decirle varias cosas. Primero, no estaban pidiendo un medicamento, un antibiótico, comida. Estaban pidiendo champán. 14 botellas entraron. Tiene todo el derecho del mundo a hablar de míseros pesos. Después, si vos querés saber cómo es la temática, te la voy a contar. Tiene todo el derecho a hablar de otro programa. Lo que no le vamos a permitir es que tenga horrores de ortografía. Censurar. Lo pone con ese. Es lo que más me sacó. A ver, ahí está. En esta casa nos censuran con muchas cosas por pesos, unos míseros pesos al mes. Aguante soñando por bailar. ¿Saben lo que más me saca de todo? En serio se lo digo. No me saca ni los míseros pesos, ni el otro programa, ni nada. Si quieren ya lo mandamos a la isla, no tenemos drama. El problema, censura, va con C, censura, cordobés. Te digo lo que más me saca. Ahora, es domingo, porque él dijo el domingo lo voy a defenestrar. Bueno, hoy es domingo. Acá estamos. Gala caliente. Con unos chicos que desde el primer día quisieron plantarse fuerte, quisieron plantar bandera en la casa de Gran Hermano y se olvidan que la casa siempre, pero siempre, y ya lo demostró históricamente, te termina ganando. Y hoy vas a ver cómo se empiezan a quebrar los chicos. Porque además hay 3 chicos que hoy, uno de ellos va a tener que abandonar la casa. Y un Emiliano que además hace su juego. Porque ¿sabes lo que le pasa a Emiliano? Les voy a contar. Emiliano está como enojado porque él no es el famoso participante número 19. ¿Qué quiero decir algo? El participante número 19 fue algo que surgió en una reunión de producción mientras comíamos sanguchito de miga. Y teníamos que promocionar las historias sin contarlas. Y a alguien, no importa quién, se le ocurrió el participante 19. Los chicos tomaron eso como que la historia del participante 19 iba a ser la historia que ganara. Se olvidan los chicos que quien hace ganar a ellos son ustedes. ¿Qué importa la historia 19? Entonces se encontró con que Alejandro aparentemente tiene una historia más fuerte. Su homosexualidad, que en la época de Gastón Trezeguet podíamos decir que podía llamar la atención. Hoy, no. Entonces él está como enojado. Se enoja con él porque su historia no es mejor. Y termina enojándose con Gran Hermano. Recuerdo esto, y se los recordé a cada rato, cuando él dice este programa de mierda y todo. Nadie, a ninguno de los chicos, y están aquí los que salieron de la casa, se los obligó a entrar. Entraron porque... Y van a ver las charlas de Emiliano contando por qué, por ejemplo, Alejandro entró. Él dice que si no tuviese historia no hubiese entrado. No sé si hubiese entrado o no, pero le molesta. Repito, nadie entró obligado. Entraron por fama, entraron para ver que era Gran Hermano. Otros entraron por 400.000 pesos o 100.000 dólares. Te repito, 100.000 dólares. Vos que me estás mirando, ¿cuánto tenés que laburar para llegar a los 100.000 dólares? Este es un juego, repito, y los chicos tienen todo el derecho a jugar como quieran. Y Emiliano puede jugar de esta manera, y no está mal, y lo acabas de ver. En otro lado te hubiésemos tapado el nombre del programa, ¿viste? Acá se juega así. Porque acá hay jugadores, como Cristian U, que está hoy, puede ser uno de los que salga. Y lo vas a ver durante el programa. El tipo te juega pleno todo el tiempo y todos juegan con Gran Hermano. Juegan
hasta el límite. Nos están midiendo todo el tiempo. Están midiendo, Gran Hermano, a ver hasta dónde llegamos. Están, y siempre en el límite del reglamento. Ya lo estuvieron en aquel motín del 25. Lo estuvieron cuando rompieron la casa. Lo estuvieron la semana pasada con el complot. Y Gran Hermano, que tiene una paciencia que la verdad le admiro. Le admiro. Los está tratando de no encarrilar, pero por lo menos ponerlo dentro de la órbita de lo que es Gran Hermano. Hasta tiene la amabilidad el otro día, y vos te enojaste, y por ahí yo también, hasta de recordarle con amabilidad, reitero, que hay un reglamento y que hay que cuidarse de ciertas cosas. Pese a eso, hubo complot. No entendieron. Lo de Emiliano realmente sé que les calentó mucho y sé que están muy enojados ustedes. Y sé que están pidiendo échenlo. Acá no se va a echar a nadie. El único que puede echar a alguien acá son ustedes mediante su elección o el voto. O salvo que rompan realmente el reglamento, haya agresión y nos obliguen a sacarlo de la casa. Nada más. Nosotros no vamos a echar a nadie que no se quiera ir. La puerta, te quiero decir, va a estar abierta siempre. Tienen que ir, sentarse y decir, Gran Hermano, no aguanto más, me quiero ir a ver a mi familia. Inmediatamente, primero se lo va a tratar de ver qué le pasa, contenerlo, tratar de que cambie la opinión, darle unas horas para que lo piense. Te cuento cómo es la historia, hoy te voy a contar todo. ¿Querés saber cómo es Gran Hermano por adentro? Hoy te lo cuento, si no hay problema. ¿Querés saber si se le paga a los chicos? Hoy te lo voy a contar, te voy a contar todo, para que lo sepas. Hoy es el día. Entonces se lo contiene, se le da horas. Hubo algunos chicos que dijeron, me voy, me quiero ir, y después recapacitaron y están adentro de la casa. Es más, hasta me llama la atención. Por lo general, en todos los Gran Hermanos, el ser nominado es una carga, es una mochila, es un temor, es un miedo. Miedo a dejar la casa, a dejar el juego. Hay chicos que... Cristian U agradecía y pedía por favor que lo sacaran. Luz agradecía, pedía por favor que la sacaran. Ahora, de motus propio no se va nadie. Y siempre están abiertas. Es más, hoy le voy a pedir a la producción que ya esté abierta desde este momento la puerta. Que ya esté, por favor, abierta la puerta de este momento. Y que se quede toda la gala abierta esa puerta. La puerta de entrada, la ubicás, ¿sabés cuál es? Bueno, esa puerta de entrada le pediría a la producción que hoy hagamos una excepción. Que esté lista para que cualquiera, porque el otro día Cristiano, viste que manoteó la puerta. Y está cerrada. Bueno, que hoy esté abierta. Si alguien la va a manotear, que se le abra. Pero de verdad lo digo, nadie obliga a estar adentro de Gran Hermano. Esto es un juego, esto es televisión, nada más. Ahí está, mira, ahí está. ¿Ves esa puerta? Ya está abierta, me dicen. O sea, cualquiera que vaya en este momento y tire de la manija, puede abrir la puerta e irse. Y se terminó el juego. Es tan fácil esto, es tan fácil. Es tan fácil entrar como salir. Lo difícil es mantenerse dentro de la casa. Y están en esa etapa. Están en la etapa de quedarse dentro de la casa. Porque entrar es fácil, entras contento, feliz, querés entrar a la casa más famosa del país, que recordás a Marianela, recordás a Diego, recordás a Trezeguet, recordás a Tamara, recordás a Silvina, recordás a los que vos quieras. Y vos querés ser como ellos. Bueno, entraste. Ahora tenés que bancártela ahí adentro. No es fácil. Esta puerta hoy, por primera vez creo, en la historia de Gran Hermano, ya está abierta. Está lista para que le hagan caso al cartelito que está arriba, salida. Hoy es domingo, porque lo pedían los chicos, el domingo.
brillante de todos los chicos. Y un Cristian U que ya sabe que para ganar Gran Hermano tenés que jugar un pleno. No sirve color, no sirve columna, no sirve coronar. Pleno. Y ese es el clima que se vive. Y te lo quiero mostrar. Compartilo con nosotros, dale. Estás nominada. Estás nominada. Estás nominada. Estás nominada. Los tres elegidos por sus compañeros para estar en placa. Yo mañana me voy. ¿Verdad? Me dejo irme. Fui la persona que más le gritaron afuera. Vamos, Formina, grupo de chabones tocando bocina autos. Y si lo escuchas vos, te digo, sí, vos puede ser. Pero justo lo escucha una persona que, con la que está nominada conmigo, con la que yo no le hablo. ¡Qué casualidad! Ustedes están jugando de una forma que yo no. Quiero lo que yo decía, yo no ni asomo la nariz a entender el juego de la manera que lo entienden ustedes. No. Sinceramente, si tengo que preferir que alguien se vaya, prefiero irme yo. Si yo me voy. Ustedes van a caer todo, porque nos van a liquidar a todos. Para mí fijo. Luz no se va. A esta no me interesa. Somos los hijos. ¿Vos querés ser el ascendiente ahora? Mm. Estando nominado no podés, ¿no? Yo te puedo. ¿En serio? Me dan ganas de ser la fulminante antes de ir. Me quiero quedar. Cristian y no se quieren ir. La cosa está entre Natalia y yo. Yo creo que me conviene pensar que me puedo ir yo por la emoción que me da salir y ver a los míos. Quiero hacerme la cabeza que me voy. Porque es lo único que me mantiene bien. Que la gente te vea que tenés ganas de quedarte y tu vida pleno. Chao. Bola, si vos te vas, no sé. No, que te vayas bien, pero... Vos no te vas a ir. Yo no me quiero ir. Si me voy este domingo... Empezar a hablar de cada uno de ustedes, de todos. Voy a hablar de cosas buenas y cosas malas. Pula con su sensualidad, con sus ojitos, con el... O la veo cada vez que yo estoy abrazando a Manuel, me doy vuelta y tengo la mirada de la mina así. Y creo que no le cae ni vos ni yo le caemos bien a ninguna de las chicas. Natalino quedó nominada por tres chicas. Quedó nominado por una banda. Safe bien, ¿no? La vez pasada era porque tenía las cartas. Blanche... No estuvo nominada. Y si tantos votos tuvo la vez pasada, ¿qué garcha pasó? ¿Qué cosa está entre Natalia y yo? Yo no me quiero ir. Si me quedo, ya que la semana que viene estoy de vuelta nominada. Estoy de vuelta nominada. ¿Sabes cuál es mi miedo? Que si me quedo, ya que la semana que viene estoy de vuelta nominada. Tengo miedo de que estas dos personas me estén haciendo un daño a mí psicológico. Si tengo que votar por lo que estoy sintiendo, es esto. Pero igual no te entiendo igual. ¿Cómo quedó todo con Chizo? Mejor, más o menos. Yo la pienso tener ahí nomás. Así como muchos pensaron de que yo era una falsa de mierda, que quería quedar bien con Dios y con el diablo porque me lleva bien con todo, no pasa por ahí. Y se me complica mucho más a la hora de nominar y quedo mucho más expuesta como una pelotuda. Soy jugador. Jugador no hace maldades. A mí el que no me está gustando la mierda, ahora lo empecé a alejar, es alejarme. El jugador se destruye solo o gana solo. Así está el clima dentro de la casa. El jugador no destruye nada, se destruye solo. Chizo que estaba avisando que se cambiaba de grupo, se va moviendo la casa. Ahí veías un grito que se escuchaba. Claramente, hablando de Cristian U y Cristian U, que lo usa para decir están mintiendo. Creo que se termina de a poco la era de la ingenuidad dentro de la casa. Me parece que se están dando cuenta los chicos que están jugando a fondo. Y hay cambios, ¿eh? Y va a haber cambios. Van a ver.
chicos. ¿Qué se cruza ahí, pollo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Están todos bien, mojaditos, mucha lluvia? ¿Están todos? Sí. ¿Quiénes faltan? Ale está en el baño, ya viene. ¿Quién falta? Ale está en el baño, ya viene. Alejandro. Siempre hay uno en el baño, siempre al final. Bueno. Bueno, llovió mucho, ¿no? Bastante. No sabemos cuánto, pero más o menos. No, tampoco. Llovió mucho, pero está todo bien afuera. Quédense tranquilos. Bueno. Más que la afuera me importa la adentro, cómo está la adentro, hoy hay una nueva expulsión, la gente está votando, cómo está el clima. A ver, vamos a los jugadores, a los tres que están hoy nominados. Natalie, a ver, arranco con vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Ansiosa. ¿Ansiosa? Sí. ¿Querés saber el resultado ya? Quiero saberlo ya. Ya, este día fue muy largo. ¿Sí? ¿Se te hizo largo? Sí, se me hizo largo. Mucho bocho, ¿no? Sí, ayer tuve varias conversaciones con las chicas, me ayudaron. Me di cuenta quién era realmente, estaba conmigo acá en la casa. Pero bueno, estoy contenta igual. Si me voy, extraño también a mi familia y estar acá ya es mucho. Uh-huh. ¿Extrañas que la familia tenés? Pero a ver, porque la pregunta se va a hacer otro. ¿Tienen ganas de irse, verdad? Porque se escucha mucho. Yo me quiero quedar con todas las letras. ¿Vos te querés quedar? Yo me quiero quedar. Bien, ¿por qué te querés quedar? Y porque me parece que me falta compartir cosas con los chicos y tengo muchas cosas que hablar. Y nada, quiero quedarme. ¿Querés quedarte? Sí. ¿Querés seguir estando ahí? No, decía esto porque el otro día, a ver, Luz, que es la otra que está ahí, que te vi también como angustiada, con ganas de irte, pero por ahí es el momento de la nominación, viste, que te agarra entre que sabés y no sabés, lo esperás pero no lo esperás, pero después pasan las horas, los días. ¿Hoy cómo estás? Hoy me pasó algo que la lluvia me hizo muy bien. Me ayudó a descargar mucho, estuve muy ansiosa, soy una persona muy ansiosa. Y como que la nominación me pegó por el lado de la adrenalina y de si me quiero ir. Tengo motivos para quedarme. Uno está acá dentro de la casa, el otro no. Quiero seguir acompañando a alguien que quiero mucho. ¿Querés decirlo? Sí, sale. Ale. Sí, me dolería irme porque dentro de 2 semanas es el cumpleaños de él y me gustaría estar acá. Es el único motivo que tengo dentro de la casa para quedarme. O sea, no es un motivo personal, no es que te querés quedarte por vos, por algo, sino por Ale. No, sí, tengo un motivo personal, pero déjalo ahí. Y después, nada, los primeros días sí, es como que andás maquinando y... Y el viernes, el jueves y el viernes estuve medio y después me di cuenta que no vale la pena maquinarse con bobadas. Sí. Sino disfrutar, porque podían ser mis últimos días acá en la casa, entonces disfrutar, divertirme, hacer muchas bromas. Ajá. Hice un par muy buenas, me reí mucho, me divertí. Siento que realmente me relajé y lo disfruté. Sí, igual anoche coincido con Nati, fue una noche muy especial. ¿Por qué anoche? Porque sí, porque hubo muchas charlas, hubo muchas cosas. Aprendí mucho de mucha gente en estos días. Y aprendí mucho de mí, también cosas para mí que tanto acá adentro como afuera me va a hacer bien mejorar. Y está bueno escucharlo de alguien que no conoces. Uh-huh. Y ahora obviamente estoy nerviosa, estoy ansiosa. Pero igual estoy feliz porque sé que afuera tengo un montón de gente y está alguien muy especial que es mi novia, que se habrán cansado de escucharme decir que la amo y que la extraño. Y es el verdadero motivo por el cual me tira más a irme, es verla de vuelta. Yo ya estoy así como que no aguanto mucho más sin ella. Es la mitad de mí, Jorge. Entiendo. Te entiendo y entiendo también el estado de ánimo. No es fácil estar ahí adentro, aislado, la presión, estar nominado y todo. No, es lo único que me mantuvo relativamente bien, saber que hoy por ahí la vuelvo a ver. Uh-huh. Es lo único que me dio pilas para poder estar bien y porque sé que a ella no le gustaría verme mal en este momento. Bien. Ni a ella, ni a mis amigos, ni a mi familia, pero es como que ella es mi foco. Obvio. Pero todo va cambiando. A ver, Cristian, vos también estabas como, no digo feliz de estar nominado, pero bueno...
te tira, estás ahí como con un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera. ¿Cómo estás hoy? No, la verdad es esta, mirá. Yo tengo un 75% que quiero salir, un 25% que me quiero quedar. Ah, más de lo que yo pensaba. Sí, a ver, yo el mayor motivo de quedarme es el premio. O sea, la convivencia, bien. Ya la pasé, ya experimenté lo que es, conocí un montón de chicos, me llevé bien con algunos, mal con otros. Tratás de convivir, si bien ves quilombos todos los días, generado por uno, por otro, siempre es una convivencia. Imagínate si con tu mujer o tu novia o tu pareja peleas todos los días, que es una persona, imagínate con 20 que no conocés. Sí. Quilombo. La experiencia, alguna vez al hermano nos pusimos a hablar, me dijo, vas a aprender muchas cosas, ya andás a cagar, pero es real, aprendí un montón acá. Aprendí una banda que afuera, pero no hubiese ni pensado en tolerarla, ¿viste? Uh-huh. Y la verdad que bajás mucho, muchas revoluciones. Conocí estas chirusas, son unas fenómenas. Bueno, ¿viste? No, pero la realidad es esa, ¿viste? O sea, si me voy, me voy recontra feliz. Y si me quedo... ¿Qué? Y ese 25, porque me lo pasaste en más porcentaje exacto. Claro. Y ese 25% que te ata a la casa, ¿qué son? ¿Los chicos, alguno de los chicos, esta experiencia? Mirá, ellos... O el premio, sea, tal vez, que no está mal tampoco. No, lo primero es el premio. Bien. Honestamente. Después, está bien. Te llevas bien mejor con uno que con otro. Sí, me dice por ahí un grupo más allegado que son ellos. Por afinidad, por contención, son diferentes cosas. Son grandes, se saben cuidar solo. Si bien hubo dos personas que me dijeron, si te vas me haría muy mal porque me siento muy, muy contenido por vos, me siento, bueno, eso. Pero son grandes, ¿viste? Ellos saben cuidar solos y... Olvídate. ¿Quiénes fueron los dos? ¿Se puede saber? Los dos peticitos. Ale Luz y Ale. Ale. A ver, Ale, a ver, contame vos un poco. Porque ahí parece que Luz dice, me quiero quedar por Ale. También Cristian U. ¿Qué pasa, Ale? ¿Qué pasa con vos? Yo ya le dije, ella me dice, le prometeme vas a estar bien, y yo le digo, yo estoy bien desde que entré y todavía no tuve, bueno, tuve algunos motivos, pero por ansiedad, por un tema mío, pero acá en la convivencia y todo, la vengo llevando bastante bien yo. No me siento incómodo, no me siento tampoco con la necesidad de que me cuiden ni nada, pero dije, por ejemplo, a él le digo, como le comentaba a Luz, que es un poco como... ¿Cómo te puedo decir? Yo, es más, lo puse en el Twitter yo. Es como si fuera un hermano mayor. El hermano mayor. Claro. Bien. Y vos te tenés que agarrar de eso. Tenés que agarrarte de eso como para estar más cómodo, mejor en la casa, ¿no? Para pasar el tiempo y todo. Obviamente. Y se van armando grupos, como claro. Decía Cristian Uki. Y es verdad, y no está mal. Es parte del juego, como decían, en la vida también armás grupos. En el, claro. En el trabajo hay grupos. O sea, no son diferentes a lo que pasa... Acá afuera, ¿no? A ver, Juan Pablo, ¿anda por ahí, Juan Pablo? Sí. Juan Pablo, ¿te estás moviendo o seguís ahí? Juan Pablo, bienvenido al juego, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Gran hermano es todo esto, ¿todo bien? Bien, bien, ¿qué andamos? Cambió un poco la visión de la... Sí, te dicen todo. Cambió, ¿no? Yo siento ¿qué que pasó? Sigo siendo el mismo, loco. A ver, pará. ¿Quién lo definió como mueble... Sí, Lorelei. Lorelei. Tiene que volver a aclarar todo. A ver, Lorelei, hace una semana, más o menos, hace una semana dijiste, lo definiste casi como un mueble. ¿Qué pasó? ¿Se empezó a mover el mueble? ¿Qué pasó? Dejó de ser un mueble. Ah, mamadera. ¿Por qué? Y bastante. ¿Por qué? No sé. ¿Será porque yo le empecé a prestar muchísima más atención de lo que... verdaderamente le prestaba, pero... ¿Y eso qué significa que le prestas más atención? Le he prestado más atención porque empecé a escuchar más su voz. Ah. Empecé a escuchar su dialecto, su forma de hablar, su forma de pensar, con quién está más. También estuve observando. Pero la verdad que me ha sorprendido. Todavía no le hice el cuestionario. No sé si supiste que le hago cuestionarios a los chicos, largos y tendidos. O sea, ya le va a tocar a él. Además ya dejó de lado la autonominación, o sea... Exactamente. Eso es un signo, ¿no? Es, y, mira, a ver. Y nos alegra también. A ver, para, Loreli, porque me hace así, espera como diciendo, para, ¿qué estás diciendo? No, para ahora, no se sabe todavía. Ah, no, está bien, tienen de todo ustedes, tienen además de las cartas que son bárbaras,
la nominación, tiene la bala de plata, esa famosa que es la de la fulminante, tiene un montón de cosas. Y autonominarse también está dentro del juego, no está mal. No está mal. Chizo, te estoy viendo ahí media pensativa. ¿Qué te pasa? No, no, nada. Me... lo que pasa es que a veces el tema del juego me hace poner un poco mal. ¿Por qué? Porque me parece que no lo sé jugar. O sea, vos decís lo de la fulminante, las cartas, Twitter, confesionario online y todo lo que tenemos para jugar. Y me quedo pensando porque digo, no soy lo suficientemente inteligente, quizás, como para jugar con todas esas cosas. Obviamente que estamos jugando del momento que estamos acá parados. Pero yo se lo dije a Cristian, yo de la manera que juega Cristian ni me asomo, no puedo ni... lo escucho, lo entiendo, pero sí, por más que quisiera no puedo jugar de esa manera. Entonces el juego, esta semana, estos últimos 7 días estuve bastante angustiada, llorando bastante por eso, porque no sé dónde terminar de pararme en la casa, porque hay cosas que no termino de entender. No termino de entender si hay gente que está jugando dañando o simplemente es un juego sano, o si hay gente que me miente, si hay gente que me falsea. Y suelo encariñarme mucho con las personas, suelo entregarme por demás y lastimarme. Entonces... Igual, a ver, no tenés que jugar como Cristian. Quiero decir algo, y no jugar como Cristian es jugar, o no jugar como Juan Pablo es también jugar, pero o no jugar el juego como... de otra manera. Entrando en el juego de una manera que yo no lo entiendo, que yo no lo puedo ver todavía. Pero está jugando también, incluso de esa manera. Sí, y les quiero decir a todos, juegan las 24 horas. No juegan. Es más, en este momento que cada uno está hablando, están jugando también. Sí. Lo que le digo es aprovechen todo. Cuando usan el Twitter, y se lo dije la otra vez cuando entré, chicos, el Twitter es una herramienta importante. El confesionario online, todo juega en este gran hermano. Por suerte, tienen ustedes la suerte de tener un montón de elementos que no se tenía antes. Sepan aprovecharlo. Juegan todo el día, las 24 horas. Cuando lloran, juegan. Cuando se ríen, juegan. Cuando van a la fiesta, juegan. Ahora en este momento están jugando. Todo el tiempo están jugando. Esto son conscientes, ¿no? Cristianí, ahí te estoy viendo. ¿Son conscientes de esto? ¿De jugar en la fiesta? ¡No! Dije, mirá que dije, le di un montón de alternativas de juego. ¿Vos te quedaste en la fiesta? ¿Pasó algo? No pasó nada. No pasó nada en la fiesta. Sí, obviamente, todos estamos jugando. A veces escuchás a gente que dice tal cosa y le crees un poco, a otra le crees mucho, a otros decís, este es totalmente hipócrita. Y bueno, nada. Cada uno hace su juego, la verdad es eso. Yo no digo ni que no estoy jugando ni que estoy jugando a full. ¿Qué estás ahí en neutro? Sí. Mi juego es neutro. Tu juego es neutro. Sí. Está bien. También es un... Todo es un juego, chicos. La verdad, yo, a diferencia de los chicos, yo la estoy pasando muy bien. No me hago mala sangre por nada, no me peleo con nadie. El tiempo que esté acá, la quiero pasar bien. Está bien, es una manera... Y tampoco me afecta que se pongan mal los demás. Nada, hola mía y fue. Está bien, es una manera de jugar también, está perfecto. ¿Vos, cordobesa? Y es la verdad, yo la quiero pasar. No, y está bien, y es otra de las maneras de jugar. Cordobesa, ¿vos cómo estás? No estás nominada ya, ¿no? Es un día de tranquilidad. Un flash. ¿Cómo se ve esto de ver nominado a otro y vos no estás desde afuera? No, es que primero es muy shockeante que me digan, esta vez no estás nominada. Fue como, esperar la próxima. Ah, como yo te lo dije. Claro. No, pero fue componente un poco más nerviosa. Está bien, está bien. No lo tomes así tampoco. Y después un flash, la persona que estaba nominada me pareció muy... ¿Quién? Los tres. Cristian no, porque Cristian... Sino Lucy y Natalia, me pareció que... No los veía nominados. Me veía más yo, Chizo, nominada. Pero nada, estoy contenta. Estoy muy... No armé la valija hoy. Y eso fue algo. Eso fue algo muy. Con tus dos lockers. Y tengo dos lockers ahora. Tengo dos. Agarré el locker de otra persona porque tengo mucha ropa. Ah, mira vos. Bueno. Sí. Pero estoy contenta. Tan contenta. Me estoy divirtiendo. Bueno, esto es lo que queremos, que se diviertan, que usen todas las herramientas, que si... Estos son los momentos cuando se juntan conmigo, se encuentran conmigo, donde pueden preguntar y preguntar lo que quieran, contar lo que quieran. Expresar lo que quieran, chicos. ¿Eh? Cuando yo estoy acá, ustedes pueden hablar conmigo y preguntarme lo que quieran. Yo les voy a contestar
sin romper el juego, obviamente. Ok, una pregunta. Sí. Hoy tuvimos una sola comida, porque no tenemos presupuesto, no tenemos plata. Sí. ¿Vos te acordás que dijiste que Marley te mandó unas remeritas re lindas? Bueno, yo te voy a decir algo. Yo que estaba esperando que alguien hablara. De la comida, hablen con Gran Hermano, yo no, pero les quiero decir algo. Ya tengo el regalo para ustedes. ¿Pero tiene que ver con la comida? Porque... Ya te, nada más que la comida, ¿te importa? Es sabroso. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una sorpresa. Si yo le voy a dar la sorpresa, no hay sorpresa. Lo único que les pido es esto. Tengan paciencia. ¿Porque cuánto falta? Un poquito. Vale la pena. ¿Pero que se va a comer? Vale la... ¿Cómo? ¿El que se va a comer? ¿Cómo, cómo? ¿El que se va a comer? El que se va a comer acá afuera, obvio. Claro. No, sale y come. Y bueno, no, cuando... No, puede ir a un restaurante a comer. No, no. No, pero paren, paren. No me pregunten más porque no me puedo contar más. Lo único que le digo va a ser una sorpresa, ¿verdad? ¿Para cuándo? Falta poquito. Poquito. ¿Pero cuánto? Después de que salga... Pero si están ahí, no hay problema. Yo le digo algo. Prepárense, porque los voy a sorprender. Los voy a sorprender. ¿En esta semana? Sí, obvio. Obvio. Dato, en esta semana. Bravo. Más rápido que tarde. Más pronto que tarde. Puede ser a partir de que ahí termina el programa. Pregunta, puede ser a partir de terminar el programa. ¿Hacemos de comer ahora o no? ¿Cómo? ¿Hacemos de comer ahora o no? Hay fideo, Jorge. Sí, hagan de comer, chicos. Pero fideo blanco, Jorge. Y hagan fideo blanco, qué pa. No. Chicos, tampoco los veo mal, están bárbaros. Están lindas. Las chicas están lindísimas. Quiero decir que están lindísimas las chicas. Ojo, Jorge, lo que vas a decir, ¿eh? Jorge, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Che, chicos, pará. La verdad, Jorge, es que ayer tuvimos una noche copada, la pasamos bien. Y algunos de los chicos tomaron un poco de más, ¿viste? Sí. Entonces, queríamos algunas hamburguesitas, algo así. Unos combos. O similar. Claro. Pero no entiendo, ¿porque tomaron de más, quieren comida? Y claro, y necesitamos comer bien. Pero no entiendo la relación, Cristian, no, de verdad. Por ahí estoy... Que te jugué, Jorge, que te jugué. Porque los fideos como que no hacen nada, en cambio el otro como que me... la resaca, ¿viste? Escuchaba a alguien ahí que me juegue. ¿Quién era? Ah, vos. Cordobés, ¿qué haces? Tienes miedo. Hola, Jorge. Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Tiembla el Cordobés cuando habla, no sé. ¿Eh? Me pongo nervioso, no pierdo la adrenalina. ¿Pero por qué te pones nervioso? No pierdo la adrenalina de esto, de salir en la tele. Pero si estás en la tele, estamos en vivo, bueno, y podés preguntar y hablar lo que quieras, Cordobés. No te das cuenta, así cuando estamos acá, yo caigo que estamos en televisión. Ah, ahí te das cuenta. Sí, sí. ¿Vos no querés, me querés decir algo vos? No, te dije que te jugué. Sí, lo Cordobés. ¿Qué le tengo que decir? No, te pregunto, ¿no? ¿Qué me hace? ¿Que me juegue con qué? ¿Con qué crees que me juegue? No, con nada. Cada que te juegue con algo para comer esta noche. Y pero lo tiene la Gran Hermano, vete ni pídale. Pero no. ¿Qué? Siempre bueno. Es peor que vos. Es peor que yo, Gran Hermano. ¿Por qué es peor que yo? Es peor que vos, no sé. ¿Pero por qué? Depende de días. ¿Por qué, Cordobés? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es peor? No, nada, qué sé yo. Como que cuando el no es muy no. Lo que pasa es que depende del estado que... No cede, no lo podemos hacer ceder. Depende del estado que vas. Si ahora, no se ahora. Vestido, lo comida, chicos. La última vez que pedimos algo para que nos manden, terminamos tres pintados de negro rumberos, imagínate. Pero digo, ¿no es más fácil que exigir, se trata de Gran Hermano y pedírselo bien? Por ahí se los da. ¿Por qué no hacen la prueba? Pero era la prueba, por ahí es mejor sentarse y hablar y pedirle por la buena que enojarse y qué sé yo. No, si lo vamos a hacer, lo que pasa es que vos sos el plan A. Ah, yo soy el plan A. Claro. Lo que pasa es que en la comida no me puedo meter, chicos. Ah, bueno. En la comida no me puedo meter. Pero cuando... Les repito, chicos. ¿Cómo? Pero a veces Gran Hermano... Nosotros la Hermano hemos visto que has mandado alguna comidita. Bueno, pero... Te podés meter. Ah, bueno. Está bien, está bien. Yo, vamos a hacer una cosa. Yo ya... Me costó mucho, mucho conseguir la sorpresa que tengo listo para ustedes. Me costó mucho. Cuando la tengan se van a dar cuenta cuánto me costó. Van a ver que vale la pena. Okay. Después, si yo veo... que valió la pena y que la sorpresa les gustó a ustedes. Sí. Por ahí la próxima, yo sé que la comida es importante, por ahí la próxima, alguna vez metí milanesa napolitana a los otros chicos, bueno, vemos. Pero lo que digo es, ahora, consejo de un amigo, del tipo que está haciéndole acá de comunicador, de Nexo, vayan a pedirle bien a Gran Hermano. Vayan a pedirle bien. Bueno, hagan una cosa. Vayan a cocinar mientras tanto, otro que vaya a pedir, hagan lo que quieran. Yo tengo que seguir con el programa, chicos. La gente en este momento está votando, no se olviden. Está abierta la votación. Con Esteban te amo, con todo
Bueno, Mati, chicos, amo, en un ratito vuelvo, dale. Dale. Chao, chicos. Va a venir Maru Botana. ¡Ay, boludo! ¡Ojalá! Yo quiero ir a hacer una torta Yo quiero ir a comerla. ¿A comerla? Quiero decir que... No puedo. No puedo. ¿Vamos? Vaya, hice lo mismo, chicos, no sé si voy a comer algo. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Mucho gusto. ¿Vos bien? No, no pancitos. No, pancitos no. Pancitos no. Ahí estaban los chicos, la reacción de... ¿Viste qué? Le di la oportunidad a Emiliano 2, 3, 4 veces. Le dije, habla lo que quieras. Cambian los chicos, obviamente. En la intimidad son una cosa, se olvidan de las cámaras y acá es otra. Pero bueno, le di la oportunidad que contara, que nos dijera lo que dijo en el confesionario. Cambió de opinión, está todo bien. Igual van a ver todo lo que pasó. O sea, todo lo que generó polémica lo vas a ver en un ratito. Están los chicos ahí, tienen ganas. La sorpresa la sabés, ¿no? ¿Sabés cuál es la sorpresa? Pues te la cuento. Vamos a ver cómo reaccionaba Cristian U a su nominación, ¿eh? Que 75%, según él, tiene ganas de irse. Hay un 25%. Y lo principal es el premio, es honesto, lo dice. Cristian U, dale, vamos. Cristian U. Ya merece estar acá, yo no quiero estar más. Bueno, de nuevo no voy a nominar. Dos votos para Cristian U. A Cristian U. Cris U. Cristian U. Seguirá todo así como la semana pasada. Estás nominado. Con autonominación, fíjate, porque también puedes hacer caer a gente que vos no querés que caiga. Uno, que por eso dije la concha. Luz, estás nominada. Hace un rato la chica vino y me dijeron, ah, boludo, ¿por qué te terminaste? Basta, loco, si me terminé, por algo, no soy. No, yo te dije, sos un pelotudo, te dije. No, pero de otro lado, a ella, yo dije, no, yo no soy, yo sé por qué me estoy terminando. ¿Por qué no nominás? Porque juego con otra cosa, yo. Juego con otra cosa. Yo con 2 puntos de mierda, eliminando a alguien que yo sé que no van a eliminar, no. 2 puntos, no hace nada. Si no hubiese tocado la carta a la mitad, sí. Mirá, bro, ¿cuántos puntos tengo? Tenés 16. Tengo 16 y te mandé el 8 este. Y mi invitación me perdiste. Ya te di 10. Ya estás. Ya está. El juego realmente de acá, el juego de nominaciones, va a empezar cuando termine de ir. ¿Entendí? Y son ahí. Ahí agárrense el c***. Porque ahí empieza que no sabemos quién puede caer y quién puede quedar. Yo estoy haciendo mi juego, yo hago lo que se me cante el c***. Es más, yo corro mucho más riesgo que todos ustedes al ponerme directamente en placa. Porque yo te decía, o sea, vos tenés un 50% de la casa y un 50% de la gente. Yo el 50% de la casa me lo estoy comiendo solo. No estoy dejando jugar a la casa, ni a ustedes, contra mí. Estoy jugando solo, contra mí. Yo quiero que te quede claro, yo soy jugador. Soy jugador. Jugador no hace maldades. El jugador se destruye solo o gana solo. Si yo me dejo de pedirle a la gente, por favor, de irme, me quedo hasta la última. Hay veces que te puede salir tiro por la culata. Ah, no. No. Eso no dejará de vivir a la sol. Yo te lo di porque lo que está haciendo me parece mal. Cualquier... De una, obvio. Sea autonomía o no, yo se lo pago. Ustedes están jugando para el adentro y yo soy el único que está jugando para el afuera. No creo que ninguno nos sentimos con la capacidad para decir yo hago esto y esto y esto. Hay una diferencia entre nosotros dos que vos nunca llegarías a entender. Que yo soy jugador y vos no. Ahí está la diferencia que nunca llegarías a entender. Que yo cuando juego, ya sea al póker, a las cartas, al gran hermano, lo que sea, juego al 100%. No doy posibilidad de que los demás jueguen conmigo. Ustedes al jugar adentro, ustedes mismos están jugando con ustedes mismos, yo no. Es la primera vez que nomino gente que queda. Mi nominación no quedaba ninguno. Y es la primera vez que sí quedaron los dos. Claro. Bueno, pero no fue por algo. ¿Sabes lo que pasa? Que es un jugador dentro de todo. Sí. No se expone a que la gente lo saque, porque a la gente se espera. ¿Va a lavar el hecho de que vos hayas puesto a Leandro en esa posición para ellos sacarlo? Sí.
Pero a la gente tampoco le gusta esa persona. ¿La gente no le gusta? No le gusta tampoco esas personas que son esas. No sé, por algo ganó Marianela Mirra. La verdad que para ser alguien que el 75% según su porcentaje se quiere ir, está jugando. Es muy raro, pero dice cosas. Analiza el juego primero muy fuerte y dice, agárrense cuando se vayan Natalie y Solange. Él cree que hoy se puede ir Natalie. Ojo que esto lo decían ustedes. Dicen que la próxima podría ser Solange. En su juego, en su armado, en ese mundo paralelo que armó. Y dice, si pasa eso, después agárrense. Y dice una frase, el jugador se destruye solo o gana solo. Y él está jugando a eso, ¿eh? Está jugando a todo o nada. Y lo dijo claro, inmolarse, mandarse a placa como hizo, se pone al 50% en contra. Y dice, yo ya tengo el 50% en contra, que es ustedes. Y solamente tengo 50% de posibilidades, que es el afuera. Lo tiene claro ahora, lo que dice, lo que piensa... Es lo que le manda, es el mensaje que le manda a los demás. Fíjense cómo el grupo que lo sigue, se va como contaminando de él. Tiene esa cosa contaminante de mentalidad que contamina, ¿eh? Va contagiando a los demás de ese juego que él va haciendo. ¿Y cómo lo escuchan? Ustedes vieron, es el gurú para el grupo. El hermano mayor, dijo Ale, dijo, es el hermano mayor. Y él lo puso también inteligentemente, ¿qué dijo? Estoy por la plata, pero también si me quedo por él. Juegan todo el tiempo. Todos están jugando. Van a ver, todos. Luz también está jugando. Cuando dice ahora me quiero quedar. Y le manda saludos a su novia que está afuera, que la está esperando. Todos están jugando. Mian, recién viste cómo había reaccionado Cristian U. Ahora vas a ver cómo reaccionó Luz a su nominación. Dale. Luz. Estás nominada. Gracias, mi amor, te amo. Y espérame. Me quiero ir. Joya, gracias, Jorge. No sabes la alegría que me das. No somos más que una gota de luz. Bueno, ¿cómo te sientes? No, estoy muy nerviosa. No nerviosa, no sé cómo definirlo. Bueno, igual, pero... No sé, la sensación rara, ¿entendés? Porque lo mismo se me viene... ¡Oh, es la gorda. No sé si te van a seguir jugando, ¿entendés? Soy una mina muy ansiosa. Sé que en adentro tuyo no lo querés. 100% todavía no. En el fondo no me quiero ir. Una estrella fugaz. Una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser. Solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Los varones fueron. Seguro. Seguro. ¿Por qué? Si vos no te llevas mal con los varones. No, se han puesto Natalie y cosas en... Me deben haber votado a mí y los varones también. Yo sé que yo no te me dio la mitad de los puntos, pero después no me puedo... El cordobés capaz que me nominó. Emanuel me nominó seguro, tengo dos. Calma, todo está en calma. La única persona me duele ahora casi me voy a salir. Pero lo vamos a cuidar, boluda. Y no te vas a ir, pero vos no me voy a ir a la mierda, me quiero ir. Sentate un segundo. No aguanto más. Bueno, sentate. No aguanto más. Calma. Todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Ahí estaba Luz. Que obviamente no se quiere ir. A ver, la reacción de los chicos cuando son nominados, la primera reacción es de enojo. Se enojan porque están nominados. Entonces, ¿qué dicen en el enojo? Me quiero ir. La reacción de un chico, de me quiero ir, basta, no quiero saber más nada. Después se dan cuenta lo que es el juego de Gran Hermano. Y se da cuenta, Luz, la importancia que tiene la casa. Lo acaba de decir en vivo. Cambió absolutamente, ¿eh? Pero, atención, vos decidís quién se va. Acordate, están abiertas ya las líneas, ya estás votando, tenés que elegir entre Luz, que la estás viendo ahí, también la estás viendo Natalie, que también está nominada, y Cristian U. Vos estás votando, ahí lo tenés. GH espacio 1 para Natalie, ahí la tenés en cámara. GH 2 si querés que se vaya Luz.
y GH, espacio 3, si querés que se vaya Cristian U. Y acordate que además, no solo vos decidís quién se va, sino que hoy se van 50 mil pesos a tu casa, que se van sí o sí. Sí o sí salen 50 mil pesos. Recién a los chicos les dije, pero no les dije, se la dejé picando, ya igual es Vox Populi. Mañana va a entrar la sorpresa, el regalo. Mañana le va a entrar a los chicos el elegido. Porque mañana empieza la ficción de Pablo Echarri aquí en Telefe, con mucha expectativa. Y hay tanta expectativa que queremos vivirlo con anticipación. Y Pablo Echarri mañana va a estar en la gala, conducido por Mariano Pelufo. Mariano, un beso, que me está mirando. Gran gala ayer de talento también. Mañana va a estar en el debate. Va a venir Pablo Echarri en vivo y va a entrar a la casa de Gran Hermano. Esa es la sorpresa para los chicos y sobre todo para las chicas. Pero atención, porque Pablo va a entrar con un sobre. ¿Qué tendrá ese sobre? ¿Tendrá una carta para los chicos? ¿Tendrá algo de la familia para los chicos? ¿Tendrá un video? ¿Tendrá un audio? Pablo no va a entrar solo, va a entrar con una sorpresa. O sea, ya es una sorpresa que entre mañana Pablo Echarri. Acordate, durante el debate, Mariano Pelufo lo va a invitar a entrar en la casa y él va a entrar en vivo a la casa de Gran Hermano. Y la otra sorpresa la va a llevar él, un sobre. ¿Qué habrá dentro de ese sobre? Mañana en la emisión del debate de Gran Hermano con Mariano Pelufo, Pablo Echarri, minutos antes de la salida al aire del elegido, va a estar en vivo con los chicos de Gran Hermano. Arrancarán desde ahí, viviendo el capítulo. No sé qué van a hacer. Mañana lo van a manejar Mariano, seguramente eso. Pero me falta la tercera nominada. En este caso, Natalie, que de los tres es la que más segura está de no querer irse. No se quiere ir. Se quiere aferrar a la casa. Vean cómo reaccionaba. Natalie. La voy a votar a Natalie. A Natalie. Los primeros dos son para Natalie. A Natalie. Mis primeros cuatro votos son para Natalie. Estás nominada. No sé, bueno, para mí votaron mal. Sí, igual te votaron. Eran los dos. No, pero a mí no, porque no me ven bancar. Me escuchaste a mí, boluda. Se me escapó. Este pelotudo abrió la bocota. Bien, dije. Y desde me quedé solo. Natalie, estás nominada. Cada vez que yo estoy abrazando a mi hermano, me doy vuelta y tengo la vida también así. De repente dije, nada, ¿quién queda? ¿Quién se queda? No, puta madre, alguna cosa que te juro temblar, no sé, yo no. ¿Qué sé yo? Para mí, Nati está jodida ahora. Ay, está pendeja. Es linda, es que estoy loco. Con lo linda que es la piba. ¿Eh? Hubiese sido un poquito más viva. Mira, me deja llegar, llega bajito, digo. Se van a Natalie con un porcentaje bastante. Sí, sí, a mí también. Él tiene una calienta. Bola, si vos te vas, no sé. No, que vos te vayas ni en pedo. Vos no te vas a ir. Yo no me quiero ir. No te tenés que ir. Nosotros tenemos que estar acá juntas hasta el último. Yo lo único que les digo es que si yo me voy, ustedes van a caer todos, porque nos van a liquidar a todos, porque evidentemente el grupo de ellos es más fuerte. Afuera. Porque les cocino, les atrapa a los hombres por el estómago. Es linda, coquetea con todos, a todos les gusta el coqueteo. No sé si a ustedes les cae, no creo que les caiga mal el coqueteo de ella. No. ¿Por qué la vas a la mina siempre cocinando? ¿Por qué la van a nominar? ¿Por qué pelotudita? Y ahí está lo que yo digo. Te sacan por lindo y pelotudo. Es el pajarito que te come la cabeza, Cristian. Dijo dos o tres cosas. Primero,
Natalie también siente que es la última frontera de ese grupo, ¿no? Sabe que si cae ella, caen todos los demás. Cristian lo dijo antes. Creo que en la casa se siente que esta nominación es vital para los grupos. Atención, ¿eh? Es vital para los grupos. Ahora, no la bancan mucho, no le gusta el coqueteo, no le gusta la seducción, esa cosa, Chizo sobre todo, dice, no me gusta esa cosa de seducción. Hablan de que discrimina con la mirada, una cosa extraña realmente. Pero parecería ser que Natalie ha levantado su belleza, su sensualidad, ha levantado celos, envidia, vaya a saber qué dentro de la casa. Y todos están metiéndose con ella, ¿eh? Vos estás decidiendo ahora quién se va. Encima, viste que ahí quien más estaba tratando de comerle la cabeza era Cristian U. Y le toca vivir un momento a Natalie increíble. Porque, ¿qué pasa? Cristian U usó como, como método de juego el grito supuesto de la calle. Lo usó, lo dijo, me gritaron, todos le creyeron. Pero a Natalie le pasa de verdad. Natalie, que hoy se está jugando su continuidad en la casa, justo frente a uno de ellos, que es Cristian U, sola en la pileta, pero sola, ¿eh? 17 chicos, ninguno estaba en ese momento en el parque. Estaba Natalie sola, metida en la parte baja de la pileta, tomando sol, acompañada, y no es poco, por las cámaras de Gran Hermano. O sea que millones de personas en realidad estaban con ella. Y efectivamente, y lo vas a escuchar clarito, de afuera le pegan un grito. Y ese grito obviamente vas a ver cómo va a generar después repercusiones. Pero quiero que ustedes lo vean para que vean que es verdad. Pasó alguien y gritaba esto. Y Natalie solita lo escucha y van a ver la cara de sorpresa. Mira. Momento, estaba sola, absolutamente sola. De golpe se escuchó, lo escuchaste clarito. Cristian U es un mentiroso. ¿Viste la reacción de ella? Atina a mirar alrededor, tratando de buscar primero el grito de dónde venía y segundo buscar a alguien. Necesitaba a alguien para que lo escuchara, porque ¿cómo le iban a creer? Obviamente que sale rápidamente a contarlo. Y van a ver las reacciones, sobre todo de Cristian U, porque Cristian U habrá pensado: paren, este juego es mío. Yo inventé esto. Yo empecé a decir, me gritan de afuera. ¿Y esta mina qué? ¿Qué le pasa? Pero si para él no es una jugadora, porque para él no es una jugadora y lo dijo, él sabe en el fondo que puede ser verdad. Che, ¿y si la habrán gritado de verdad? Fíjate la reacción de la casa ante el grito y de Cristian U, porque él es a quien elige el que pasa para gritarle, Cristian U es un mentiroso. Y la casa reacciona de esta manera. Gracias.